ahora sí, perdonad, ya estamos aquí otra vez. Hola, bienvenidos a este nuevo directo de Hobby Consolas en Facebook. Lo voy a poner, intentar así, que nos vean más humanos, vea, ¿no? Más como somos nosotros. Hola y bienvenidos a este directo sobre Mass Effect Andromeda, lo que vemos ahí detrás, ese póster tan bonito que viene con este número de Hobby Consolas. Y hemos hecho este directo, primero porque es viernes, y en viernes siempre apetece sí, echarle charleta. Un poco más de fiesta. Ahora sí, gracias Jordi por confirmar. Vale, perdona, tonterías de configuración del móvil, que es lo que tiene. Muy bien, y estamos aquí sobre todo para entrar a saco a por esa polémica que todos habréis oído hablar sobre el rendimiento de Mass Effect Andromeda. Aquí en particular, yo mismo, gracias por lo de la camiseta, Javier, sí, es bonita, ¿verdad? Ya he podido terminar el juego, pero la información está embargada hasta este lunes, que es cuando publicaremos el análisis. Así que os puedo dar ciertas valoraciones con respecto a las primeras horas de juego. Y por lo tanto también en torno al rendimiento, aunque no pueda dar unas valoraciones muy definitivas, ya os digo, eso llegará el lunes. ¿Por qué está aquí Álvaro Alonso? Pues porque es un chico inquieto, ¿no? Es un culo inquieto. Soy joven, tengo mis inquietudes. Esto es. Mis preguntas. Sí, esto es. Hay un poquito que se te vea bien. Saludos a México, Antonio. Hola, ¿qué tal? Efectivamente, las animaciones, como estaba preguntando Javier. Entonces, Álvaro, me va a lanzar alguna de las dudas o inquietudes que pueda tener con respecto al juego, pero por supuesto vosotros también podéis dejar en los comentarios aquí de Facebook lo que me estiméis. Hola desde Australia. Joder. Madre mía, Denis, muchas gracias. Muy bien, pues vamos a de huello. Yo creo que pues vamos a de huello, efectivamente. Háblanos de las animaciones, Dani. ¿Qué pasa con las animaciones de Mass Effect? Como habréis visto, están viendo muchos memes a propósito de, primero, animaciones como muy estáticas, de gente que está así y hace solo así hablando. Sí, que mueven la boca como pececillos, ¿no? He visto gifs de gente que al hablar hacía como pa, 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 parecía que estaban jugando al minijuego este de Switch de comer los bocadillos. ¿Con Switch? Sí, y luego en otras ocasiones parece que hay como casos de animaciones un poco estrambóticas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo al andar he visto alguna cosilla un poco rara. Eso es. Se está comparando con incluso con los Mass Effect anteriores y se está diciendo que pues bueno, que los anteriores estaban mejor en ese sentido y que se ha involucionado. Uh-huh. Yo tengo que decir que esta valoración me parece exagerada. Y os lo explico. Al igual que pasaba con los anteriores Mass Effect, digamos que hay diferentes categorías de personajes, por así decirlo. Los miembros de nuestra tripulación y el propio protagonista pues son los personajes un poco de primera categoría. Y luego hay como personajes más secundarios y ya los personajes de relleno pues que podemos encontrar en lo que antes era la Ciudadela, que aquí es el Nexus. Pues personajes esos, que tengan una misión chorra, cosas así. Y se nota que hay una gran diferencia en el detalle de las animaciones. Es verdad que los personajes secundarios y los terciarios, por así decirlo, son, pues un poco más, sobre todo los humanos, ¿no? Tienen una cara rara, es verdad. Vale. Pero luego los personajes principales, yo creo que además hay dos casos muy particulares, que más claro, al ser humanas se nota más, que son, humanas o de rostro humano. Pibi, que es una Asari, pero tiene un rostro muy humano. ¿Sabes la que...? La que tiene así como... Pero, hay una Asari que la dobla la de Juego de Tronos, ¿verdad? Sí, esa es la doctora Lexi, que uh-huh. está en nuestra nave. Pero no es miembro en plan... No, o sea, está siempre en la nave y puedes hablar bastante con ella y tal, pero no sale en las misiones ni nada. Es la doctora de la nave. Uh-huh. Y bueno, también en ese caso también se nota que está a un nivel por encima. Dice, le pasa lo contrario que al Zelda, que ya antes de salir es una obra maestra. ¿Quién dice eso? Bueno, la cuestión es que esos rostros, también Cora, que es la rubia esta, así que fue de las primeras que se presentaron. Es verdad que Scott y Sara parecen Hobbit, dice que son muy cabezones y parecen mucho más bajitos que Separ. Sé a lo que se refiere, es porque también me parece un poco injusta esa comparación que han hecho, porque rondaba por internet una comparación del modelo de Shepard, aunque ni siquiera era un modelo, juraría que no era un modelo in-game, sino que era más bien un típico modelo promocional, con el modelo del prota de Mass Effect, y al comparar las proporciones te dabas cuenta de que joder, Shepard estaba como, tenía las proporciones correctas, o proporciones humanas, y cuando las traspasabas las de Shepard a las de Ryder, veías que tenía una cabeza gigante en comparación con su cuerpo y parecía como un enanito. No es una cosa que me haya llamado la atención, si es verdad que ya sabes que se puede elegir entre Scott y Sara,
como personaje principal. Sarah es mucho más baja que Scott, uh-huh. y las complexiones no se pueden alterar, ¿vale? Solo se puede cambiar el rostro en el editor. Vale. Y dice, oye, ¿quién me paga la tortícolis? Pero si ahora está bien, ¿no? No sé. Bueno, la cuestión es que no es una cosa que me haya llamado la atención, las proporciones de ningún personaje en particular. Todo lo que me estáis preguntando, si hay que haber jugado la trilogía original, si es recomendable hacerlo. Hombre, siempre es recomendable hacerlo porque son juegazos. Claro. Pero ya os adelanto que de cara a la historia no hace falta. Saludos a Chile y a Colombia, que nos han dicho antes también. No hace falta haberlo jugado. En el códice te dan, y en la propia historia te aclaran bastante de qué iba la anterior, pero la historia no está directamente conectada, por así decirlo. Vale, es un nuevo comienzo. Es anterior a Mass Effect 1. No, exactamente. Arranca durante la época de Mass Effect 1, ah, vale. Pero la historia es que viajan a la galaxia de Andrómeda y está tan lejos que transcurren 600 años desde que comienzan a viajar hasta que llegan. Ah, vale. Entonces es 600 años después. Todos los personajes, lógicamente, pues están en un crío sueño y despiertan del crío sueño cuando llegan ahí, y ahí empieza la historia. Saludos a Cádiz. Y digo, hay una cosa que leí por ahí que comentaban, que por lo visto, o sea, como ya hemos visto, los personajes tienen, los protas vienen ya con una cara predefinida, que sí. Es la que hemos visto en todos los trailers. Uh-huh. Y leí por ahí que esto era algo que pasaba también en los otros Mass Effect, que cuando tú alteras los rasgos del protagonista, que es cuando más se notan esos fallos de animaciones. Se nota que si tú tiras con la cara predeterminada, que eso no es tan evidente. Yo, a ver, no lo voy a defender a capa y espada porque no, pero entiendo que tiene que ser muy complicado, que claro, es una variable. Tú puedes, el tamaño de los ojos, por ejemplo, o la altura de los ojos, lo puedes cambiar de aquí a aquí. Uh-huh. O la boca, lo mismo. Entonces, claro, reflejar eso, pues sí, yo qué sé, hay casos en los que el personaje tiene que mirar para arriba o tiene que hace como una mueca de media sonrisa, como uh-huh. si, entonces claro, en un rostro tan diferentes entre sí, pues a veces claro, no siempre va a salir bien, claro. Entonces es verdad que con el rostro predefinido sale mejor, pero yo dentro de eso no he encontrado ningún error. Solo me pasó una vez que estaba como mirando para arriba y entonces, por la forma en la que yo le había puesto los ojos, pues no se le veía las pupilas, pues las tenía tan arriba que quedaban por debajo del párpado, ¿no? Pero en la mayoría de los casos no he visto, no, y más o menos el rostro sí se ha correspondido con lo que yo diseñaba en el editor. Pero bueno, está claro que el clásico crío sueño, efectivamente. El sueño de los niños. El que tenemos nosotros ahora. Esto es. Muy bien. Y luego, vale, y vamos a hablar de otras cosas como aspectos jugables, tema como el combate, por ejemplo, ¿cómo lo has visto? Vale, yo creo que esa es una de las cosas que más han mejorado. Igual que hay otros aspectos que en los que está claramente peor, ya os digo que no puedo entrar en demasiado detalle, pero lo veremos en el análisis final. Yo creo que el combate claramente ha mejorado por dos aspectos. Por un lado, tenemos el jetpack, cosa que antes no teníamos y que nos sirve para saltar, y en mitad del salto, durante un par de segundillos, tú te puedes mantener en el aire para disparar desde arriba, con lo cual ganas ventaja, la ventaja de la altura que tiene Star Wars. Como en Star Wars, eso es. Entonces, eso sirve. Y luego, aparte, también se ha potenciado mucho el poder hacer una finta, un dash de estos. Puede ser lateral, o hacia adelante o hacia atrás, que es crucial en los combates. Cuando estás rodeado, como aquí el combate, además ahora el parapeto es automático, no como en... O sea, no tienes que pulsar un botón para ponerte en cobertura, sino que en cuanto te acercas a... Eso es, al principio ya pasaba, pues aquí han vuelto a ese rollo. Tiene cara de querer que le maten para no sufrir más, ¿de acuerdo, Víctor? ¿De la izquierda soy yo? Sí, soy yo. Sí, quiero... ¿Quieres morir? Quiero morir. De hecho, estamos viendo la serie Mil Formas de Morir y diciendo cuál es... Soy emo y estoy deseando poder cortarme las venas. Israel pregunta si perjudica el coche a la jugabilidad. El nuevo coche es el Nomad. Un coche es una especie de 4x4. Que además es como un pequeño homenaje al Mako de Mass Effect 1, ¿no? Es una especie de evolución, porque el concepto es muy parecido a lo que vimos en Mass Effect 1. Que ya sabéis que cuando hacíamos la parte de jugabilidad de viajar por los planetas, pues tú podías aterrizar en determinados planetas y explorarlo abiertamente. Lo que pasa es que eran planetas muy vacíos, no había nada prácticamente. Aquí. Guapo tú, José Luis, mira. Guapo. Hombre. Es nuestro, José Luis, sí. Pues José Luis, espero que dejes un poco de tu valoración también. Es verdad que se lo has catado. Se lo ha pasado, yo lo sé, se lo ha pasado. Me tienes que comentar con quién has hecho el amor, ¿eh? Yo con Cora, ¿vale? A ver, esto es importante. Ya se me ha ido. Así que estábamos con el Nomad. Ahora la parte del Nomad es mucho más importante, de hecho es crucial en ciertas partes de la historia, pero por suerte
hay muchísimo más que hacer. Es un más rollo sandbox, y entonces pues encuentras templos que visitar, encuentras bases enemigas que atacar, y hay alguna especie de coleccionable que no has pillado cacho en todo el juego, que no sé, tío. No, por favor. Pero si hay un botón solo destinado a buscar pillar cacho. Joder. No puede ser. Está bien. Bueno, eso porque te has centrado en salvar Andrómeda, y eso está muy bien. Cosa, tío, que entiendo todos que yo, tú no la has salvado. Yo estaba más ocupado. La galaxia ha sido destruida, pero tú por lo menos has pillado cacho. Sí, sí, oye, que me quiten lo bailado, ¿no? Está bien. No, no, no ha quedado destruida la galaxia. Bueno, entonces, también además el coche, el Nomad, no puede volcar nunca, ¿vale? Entonces, uh-huh, aunque tiene dos modos, tiene el modo con tracción normal y tracción a las cuatro ruedas para poder subir mejor por zonas escarpadas. Tú lo puedes cambiar en cualquier pensado momento. Entonces, incluso aunque te cayeras, que parece que vas a volcar, nunca jamás vuelca, ¿vale? Y tú puedes salirte en cualquier momento. Uh-huh. Me ha dicho no sé quién que tiene un armario repleto con hobby, gracias, oye, que se nos ha ido, pero vale. Y otra cosa, o sea, como ahora se puede explorar otra vez, puedes explorar un montón de planetas, sí, entiendo, o sea, de forma libre, entonces hay variedad, o sea, más allá del tema templos y más, por ejemplo, hay un planeta que digas, pues este planeta es muy distinto a este otro porque a lo mejor tiene, qué sé yo, lagos de fuego. No puedo hablar demasiado de eso porque se supone que se restringe a las primeras horas, y se centra en el planeta Eos, que es el primero que colonizamos, uh-huh, pero bueno, hay cierta variedad, sin entrar ya en más detalle. Pero bueno, tampoco hay tanta. Es decir, no puedes ir a pie por una enorme cantidad de planetas. ¿Cuántos planetas? Planetas hay un mogollón, nos pregunta Josh. Hay un mogollón. Ahora, que puedas bajar a Tierra, hay unos cuantos. Lo que pasa es que esos planetas son enormes, ¿vale? Entonces hay muchísimo que explorar y que hacer en esos planetas. Ya no puedo entrar más. Vale. Y, por ejemplo, tema que me ha parecido leerlo por ahí, el tema de que en la trilogía original teníamos lo del Paragón y el Renegado, sí, a la hora de diferenciar esto, en este, ¿cómo va? Aquí no hay barra de moralidad, uh-huh, ¿vale? Entonces, independientemente de lo que hagas, o sea, tus decisiones afectan a la historia, pero no te vuelves más malo o más bueno, ni si eso se ve reflejado en el rostro, que recordáis que si te volvías malvado, se iba gritando la cara. A mí me recuerda mucho a Star Wars, ¿no? Claro, ¿no? En KOTOR, que era de BioWare, también veías, claro, eso, cuando te volvías malo te cambiaba el aspecto y demás, sí. Eso es. Entonces, como pregunta Juansa, ¿las decisiones importan en el momento? Uh-huh. Importan, no puedo decir más por ahora, pero importan, y lo que sí hay en el diálogo... hay tono, tú puedes elegir el tono. Tienes profesional, tienes un tono serio, no lo llamas así exactamente, pero bueno, serio, profesional, informal y afectivo. Uh-huh. Y aparte, con determinados personajes, además sale un botón gordo con un corazoncito que significa que puedes ligar con él. Ese es el botón de pillar cacho. Es el botón de pillar cacho. No significa que en cuanto le des ya te aseguras que has mojado, porque hay que seguir ahí peleando. O sea, pero entonces entiendo que no es como otros juegos que sí que elegías directamente la respuesta que le ibas a dar, sino que eliges el tono, o también eliges qué respuesta es a la respuesta aparece reflejada, o sea, uh-huh, aparece el icono de tono y aparte la respuesta. Vale. Pero bueno. Eso no significa que siempre tengas que ir a saco por un tono. A veces te cuadrará más uno u otro. Y además, en determinadas circunstancias, no hay un tono, sino que siempre hay respuestas para elegir. Porque a lo mejor pues no tiene sentido que sea un tono. Pero en la gran mayoría de los casos eliges el tono con el que hablas. Vale. ¿Qué dicen por ahí? Mass Effect Inquisition. Quest secundarias a mogollón hay, pero mogollón, sí. Y sé que Dragon Age mucha gente no ha quedado muy satisfecha, y de hecho se la tenía echando en cara ahí un poco a BioWare. Aquí hay muchísimas secundarias, algunas son bastante chorras, es verdad, porque es que de verdad que hay muchísimas, pero hay otras que molan bastante, y yo no puedo seguir hablando mucho más de eso hasta el lunes, pero ya sabéis, esto sí es público, que hay como más personajes con los que hablar que en Mass Effect 2 y 3 juntos, y es cierto, o sea, satura. Pero y por ejemplo el desarrollo de las misiones secundarias, que a mí es algo que siempre, últimamente me preocupa bastante entre los juegos, o sea, son interesantes, quiero decir, son más allá de ve aquí, mata a tres enemigos, claro, y vuelve para contármelo. Hay mucho rollo regadero, uh-huh, de esto, pues eso, que te sirven solo para ganar puntos de experiencia y ya, uh-huh, está, es verdad. Pero también hay ciertas misiones secundarias, ya sabes que lo más hacer siempre hay unas misiones con las que tú al final acabas vinculándote más con ciertos personajes, sí, ¿no? Se llaman misiones de lealtad. Y aquí están también, entonces esas tienen un desarrollo diferente, ¿vale? Incluso los escenarios son diferentes, es decir, son misiones que molan más. Pasa, tienes que superar una serie de misiones base con cada personaje para llegar a la misión de lealtad. Y aparte, algunas misiones
te pueden dar recompensas diferentes, y no digo más. Hay, vale. Hay bastante morralla de misiones para rellenar, pero también hay otras que tienen más chicha. Entonces, consigo una cosa que me parece que tiene mucho mérito, que es que cuando te pones a jugar, estás haciendo una misión secundaria y de repente te encuentras con otra persona que te dice otra y dices, es que estoy hasta las narices ya. Va, venga, voy a hacerla. Al final, siempre acabas enlazando una misión con otra casi sin darte cuenta porque siempre te están tentando con nuevos objetivos, ¿no? Y, hombre, y sí, claro, entiendo que como molan es lo que te hace que te desvíes del camino. Esto es, que eso es. Entonces, en eso es, hay variedad de escenarios, cambios climáticos, no hay cambios climáticos. Variedad de escenarios, hay suficiente variedad, sí, ya digo que no puedo entrar mucho. Decidme si habrá modo historia cooperativo. No, pero eso ya se sabe. Ahí hay multi, pero hay multi cooperativo, es decir, tú desde el modo historia tienes en la nave, la Tempest, que se llama, tú tienes una parte en la cual puedes acceder a unas misiones que algunas se pueden simplemente al rollo de Assassin's Creed la hermandad, tú puedes decir que vayan tus soldados, por decirlo así, a hacer la misión y automáticamente te dicen si ha tenido éxito o no. Ah, vale, sí. ¿Vale? Vale, vale. Pero luego, algunas de esas misiones se puede elegir hacerlas así o hacerlas en multijugador. Entonces, si eliges multi, pues te salta directamente a la pantalla de multijugador. Mira, eso mola, eso está bien. Sí. Y aún así, incluso desde el menú principal, tú también puedes hacer al multijugador normal y ya está. Pero multijugador normal son misiones de oleadas, de estas, de 10 oleadas, que se hacen en cooperativo, pero que no afectan directamente a la historia, ¿vale? Es un rollo aparte. Las expresiones faciales chirrían como en los trailers, pues es un poco lo que estábamos comentando al principio. Algunas chirrían y otras no. Yo, por ejemplo, tengo que volver a Pibi, que es, para mí es el mejor personaje de esta entrega, creo que lo han hecho muy bien. Y, por ejemplo, esa está animada especialmente bien. Luego hay otros personajes que al revés, que como las han descuidado mucho, pero en general los seis compañeros y el propio protagonista sí tienen unas expresiones más cuidadas. Y como comentaban por ahí, tema gráfico, más allá de animaciones, ¿tú cómo lo has visto? En plan, o sea, ¿es un juego técnico potente que luce? Pues es un juego irregular. Es que yo creo que es el principal problema que tiene, que es muy irregular, que alterna cosas súper chulas. Por ejemplo, cuando llegas por primera vez a cada planeta y ves el escenario, dices, joder, qué guay. Y te montas en el Nomad y empiezas a recorrer y dices, joder, es que esto sí que es un planeta. Sobre todo los que han jugado el Mass Effect 1, lo ves y dices, joder, es que esto, el nivel de detalles y parecen creíbles dentro de lo que caben los planetas. Pero luego de repente te empiezas a encontrar con otras cosas de rendimiento, de texturas y tal. A un nivel ya un poco más bajillo, ¿no? Ya digo, no voy a entrar más, porque no debo. Pero bueno, digamos que es irregular. Hay ciertas cosas muy guays y otras no tan guays. ¿Te creas a tu propio personaje o está ya definido tipo Shepard? Tú puedes coger un personaje definido, ¿vale? Existe la opción de coger por defecto a Scott o a Sarah. Pero en el de relaciones lo han mejorado tanto que sale la suegra y te llama para echarte la bronca de que no vas nunca a comer a su madre. Es verdad, Alejandro Llorente, no sé quién eres. Tienes pinta de ser un chico muy atractivo. No lo conozco. Sí, sale la suegra en un DLC, ¿vale? Lo tienes que comprar por 15 euros, aparte. No sale ninguna suegra. Ya no sé qué estaba diciendo, Alejandro. Que me lo de... Sí, lo del tema del... Joder, del Nomad, de que ves... O sea, que sí, gráficamente... Ha mejorado bastante. Sí, sí, sí. Ha mejorado en general. La exploración y... Hola, Sergio Hernández. La exploración y los combates son lo que más... Eso se ve claramente en esas 10 primeras horas que ya puede probar todo el mundo. Está claro. Duración de la historia, más o menos... No te puedo decir. Sí puedo decir que yo he llegado al final después de avanzar bastante... en unas 45 horas, pero todavía queda bastante por ver. Y hablando del final, o sea, no te voy a decir que me hagas, obviamente no vas a hacer spoiler, pero ¿tú crees que va a ser tan polémico como el que tuvo Mass Effect 3? No, ¿verdad? Eso, vale. No. De nuevo no entraremos en más detalles, pero no, y además porque no creo que sea el final, por así decirlo. Vale. Vale. ¿Vale? No sé si, bueno, eso, ya hemos respondido a la duración de la historia más o menos. No sé si os queda alguna dudilla más por hacer, pero ya digo que por ahora no podemos comentar mucho más. En el tema de apariencia, ¿lo puedes crear desde cero? O sea, la cara, solo la cara, ¿vale? No puedes cambiar ni la altura, ni la complexión, ni nada. Y luego aparte, pues si puedes... ¿Eh? ¿Por qué os veo como en modo espejo? Porque, está, porque, el está, móvil, porque claro. Está el móvil en modo espejo, efectivamente. Así que el texto aquí está al revés. Claro, y pone Sam Tkefe. Sam Tkefe. ¿Tendrá DLCs? Pues no lo sé, no han dicho nada, pero vamos, mi apuesta es que seguro que sí. Seguro que sí. Oye, teniendo juegos como el For Honor, el PC, el Battlefield 1 con el nuevo DLC, ¿vale la pena comprarlo ya o esperamos? Uf, no lo sé. Bueno, es que son juegos que no tienen comparación.
Yo diría, a ver, esperad unos días para ver qué tal el rendimiento, porque seguramente sacarán un parche para solucionar todos estos errores. La gran mayoría de los errores quiero incidir. Yo lo de las animaciones no sé yo, claro, si las animaciones va a ser tan no fácil. Veo, pero en realidad es que la gente se está quedando con unas anécdotas que no, no son tanto el problema. Yo veo más problema en eso, en otras cosas, de texturas que parpadean, en algún movimiento extraño de personajes, de que se recoloca, ese tipo de cosas sí se pueden lograr mediante parche. Las animaciones requerirían hacer nuevo motion capture, entonces no creo que se lo vayan a cambiar. Yo tengo que decir, lo comentamos antes, que creo que se está yendo demasiado a saco con el juego. Sí. O sea, es verdad que si tiene problemas hay que decirlo, pero como estamos en la época de internet en la que cualquier cosa medianamente graciosa se hace viral y, claro, y tal, y este ha dado mucho juego y la gente está como yendo muy a machete a por él, claro. Y joder, que tampoco debería ser, o sea, sin haber jugado, o sea, valorar el juego solo porque hayas visto 4 o 5 animaciones chungas, pues oye, parece un poco feo. Yo os digo de verdad que es un juego tan tremendamente enorme, no os hacéis una idea de lo enorme que es. Eso es una pequeña faceta que cuando estás metido, o sea, es que yo la verdad he empezado un poco a reflexionar más sobre eso a raíz de todo el ruido que está viendo, pero que en el fondo la dinámica del momento del juego tienes tanta cosa que hacer que eso es lo último en lo que te fijas. Es una cosa que nosotros tenemos que analizar y tenemos que criticar, pero que de verdad que en el núcleo de la experiencia de juego no es tan relevante. Claro, claro. Es que o sea, cuando estás jugando tampoco te fijas tanto en ese detalle comparado con la enormidad. Claro. Dice Gonzalo que qué bien me conservo, igual que cuando me conocí hace 15 años. Pues debe ser que el móvil no tiene mucha resolución porque se ha hecho una mierda. No sé, pero bueno. Entonces lo que decíamos, que esos errores que se están criticando están ahí, de verdad. Y hay ciertas cosas que debían haber mejorado bastante. Dice Azal, si tiene ralentizaciones a la hora de muchos elementos de movimiento. Más que muchos movimientos, es en ciertas zonas en concreto, si pega algún bajón el frame rate, y yo lo juego en PS4 Pro, pero en general está bien, pero es verdad que hay algunas zonas como que se para a cargar cuando en los entornos abiertos, pero bueno, será en ciertos momentos solo. Entonces lo que estábamos diciendo, hay defectos y hay cosas incluso risibles si quieres, pero porcentualmente no es tan relevante con respecto a lo principal del juego. Y es más, es algo que es que ha estado en todos los Mass Effect. No entiendo por qué la gente... En todos los KOTOR, en todos los Jade Empire... O sea, no, y en general, en todos los juegos que incluyen un sistema de conversaciones de este estilo, sea eso, sea Mass Effect, sea Horizon, que ha salido hace nada, te vas a encontrar personajes así. Joder, en Horizon, de hecho, pasó algo parecido, que antes de salir el juego, cuando salieron las previews, corría por ahí un gif de un personaje que está como lamentándose de algo y era como súper cutre. Es verdad que, o sea, Horizon yo creo que está muy conseguido en ese sentido, pero tú ves algunas animaciones que es como, tío, se nota que este personaje chirría. E incluso de Witcher 3, yo qué sé, de Witcher 3 se nota que los principales, o sea, hacía muy bien eso, de que en las conversaciones Nahomi me pregunta si hay peces o hamsters la Tempest. Quizá un hámster espacial, una mascota espacial. ¿Te molaría tener una mascota espacial? Sí, no me importaría. Muy bien. ¿Cuántas horas juegas al día para poder tener un análisis listo en su día? ¿Cuánto tiempo suelen dar? Depende del juego. Este juego tuvimos que pedirlo con más antelación que otros medios porque queríamos incluirlo en el último número, en el próximo número de Hobby Consolas, y ha dado tiempo, pero para eso, mira, eso me lo dieron el sábado pasado. Desde el sábado para podérmelo terminar, lo terminé el miércoles, o sea que he estado pues una media de 10 horas al día con el juego, más o menos, unas 10 horas. Cada juego es un mundo. Este juego, al ser tan enorme, necesitaba echar una gran cantidad de horas. Jorge pregunta que qué de la narrativa, porque la saga es un referente, si habrá toma de decisiones. Claro que hay toma de decisiones, algunas alteran la historia, y en general yo la narrativa, he visto algún comentario, en general la negatividad hacia este juego ha salido a partir de una preview de Rock Paper Shotgun, sí, que lo que ponía decían, ahí, decía, o sea, el titular era, el titular ya era machacante, en plan de las primeras horas de Mass Effect son una completa decepción. Sí, sí, sí. Como... Y en concreto también criticaba la narrativa y no estoy para nada de acuerdo. Es más, vais a ver una gran diferencia entre Ryder y Shepard, porque Ryder es un personaje distinto, es más inseguro. Shepard era un espectro, era un N7, un tío curtido. A mí me da la sensación, ¿no?, que Shepard ya, o sea, físicamente veías que era un tío, claro, que era un modelo de Calvin Klein. O sea, que nada más verle era como, vale, el tío se le veía. Y sin embargo, a esto se nota que los han hecho como más. Sí, más. Personaje... En general, ya lo veréis, pero en la historia hay como muchos momentos en los cuales él no sabe muy bien qué decir.
Y de hecho, la tripulación se queda como, pues vale, no sé. Entonces acabas como diciendo, joder, no lo he hecho bien, le tenía que haber dicho otra cosa, tal. Entonces juegan más con la inseguridad del personaje y cómo ciertos miembros de la tripulación ni siquiera confían mucho en él, ¿no? Y eso está guay, es verdad que en la historia poco a poco tienes que ir ganándotelo. Gracias, eres mi héroe, tío. Díselo a mi mujer. Que me tenía ya. La pobre estaba ahí, discriminada. Entonces la narrativa está muy bien también. Reconozco que a mí me hubiera gustado que conservaran la barra de moralidad, porque me parece que era parte de la gracia de Mass Effect, pero sí es verdad que han servido a hacer un poco más orgánicas las conversaciones. Y de hecho, a mí los personajes me han dado algún zasca de por ciertas decisiones que yo he tomado. Luego yo les digo algo, como que intento ser informal y bromeo con ellos y me dicen, sí, como cuando dijiste que no sé qué, yo, mierda. ¿Sabes? O sea, hay momentos en los que de verdad te pillan. Y entonces está como más integrado de una forma más natural lo que se conversa. Claro. Aparte de todo eso, es verdad que los personajes al principio te dejan un poco frío, sobre todo los iniciales, Cora y Liam, que son los dos miembros iniciales. Pero conforme vas avanzando y vas conociendo a los personajes, ves las motivaciones y se ponen a filosofar. Hay un elemento muy importante que casi no se ha mencionado, que es Sam, que es la inteligencia artificial que tenemos dentro. La vi en el vídeo de los primeros minutos. Eso sí. Es. Pues en los primeros minutos ya se queda claro que nosotros tenemos una especie de implante en el cual estamos vinculados simbióticamente con una inteligencia artificial llamada Sam, que hablas mucho con ella, y a diferencia de Edie, que también en Mass Effect, la trilogía, pero tiene cierto componente humano, aquí Sam quiere aprender a ser humano, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo el mundo tiene miedo de las inteligencias artificiales en esta entrega, buena parte de la historia depende de eso. Bueno, claro, viniendo de Mass Effect del original, pues los Geth y todo lo que eran sintéticos, que llaman, pues todo el mundo les tiene miedo, ¿no? Aquí es interesante cómo se van relacionando, porque Sam no supone una amenaza porque él depende de ti y tú de él, ¿vale? Entonces hay una relación muy interesante, y él se pregunta sobre la mortalidad, sobre qué es lo que define a un humano. Plantea dilemas así como muy, claro, muy profundos, ¿vale? Y es interesante, está chulo. Guay. ¿Cuántos miembros hay en la tripulación para llevar en el equipo, digo? Pues eso, seis miembros que además ya se han visto todos. Entonces, o sea, pero tú, por ejemplo, cuando estás en combate no estás con los seis, ¿no? No, con dos, es igual, vale. Estás tú y otros dos, vale, de apoyo. Tú al principio de la misión eliges qué dos quieres coger y, como siempre, pues eliges tu armadura, tu arma, los potenciadores y quién te acompaña. Pero, ¿y puedes darles órdenes de alguna forma? O sí, igual, es muy básico, o sea, tú puedes decir, ve allí, o puedes señalar al enemigo, es decir, ataca allí en esa zona, no hay más, o repliégate. Vale. No hay nada más, pero tengo que decir que, de hecho, es otro de los aspectos que me parece que han mejorado, son muy autosuficientes. Y es verdad que hay ciertos casos en los que los ves y están pegados a una pared, esas cosas que pasan, pero la mayoría de los combates apenas he tenido que resucitarlos. Una cosa que pasaba muchísimo, los más efectos originales, que tenías que ir con el medigel ahí a curarlos. Aquí no pasa. Como casi nunca, me ha pasado, creo que, y ya digo que he estado jugando muchas horas, creo que me ha pasado dos o tres veces en toda la historia. Entonces, bien. También, claro, te tienes que preocupar de mejorarlo, lo típico de mejorar su salud, ya sabes que con los puntos de experiencia, pues tú luego los asignas, les puedes mejorar todo eso, pero de base son bastante resistentes y muy autosuficientes, ayudan bastante. Sí. Recuperación de energía. Vale, es verdad que eso es una cosa que he ido cambiando en todos los Mass Effect. Aquí, aunque aparece el concepto del medigel para crear objetos, tú no utilizas medigel para curarte. Recuperas energía automáticamente, o sea, tienes tu energía y tu escudo. Si te quitan energía, solo la puedes recuperar buscando ciertos cofrecillos que hay que sirven para reponer energía. Y el escudo se recupera solo cuando te parapetas. Vale, sí, rollo como en el primer Halo, que era también si tenías el escudo y la salud. Vale. Eso es. Uh-huh. Pues aquí igual, no hay exactamente medigel, pero sí hay ciertos cofres que te sirven para recuperar munición, recuperar energía o incluso escudo, pues si quieres recuperarlo rápido. Te pasas a su lado y no tienes que pulsar ningún botón, con pasar al lado ya lo recuperas. Lo que pasa es que cada cofre de estos, pues a lo mejor de salud, te da tres oportunidades de recuperar salud. Una vez lo recuperas tres veces, ya no puedes recuperar más con ese cofre. Las armaduras y la personalización. Hay muchísimas armaduras y de hecho pues no es que haya armaduras integrales, sino que tú mejoras el pecho, mejoras las perneras, mejoras el casco o mejoras los brazos por separado. O sea, tú puedes conseguir todo el pack, pero son varios trozos, ¿vale? Vale. Más exploración que acción. Ahí. O sea, hay más que explorar que en los juegos anteriores. En porcentaje, pero también hay mucha acción. Entonces, no sabría decir. El nivel de dificultad es elevado.
Un saludo de videojuegos por alimentos, hombre. Hola. ¿Qué tal? Santiago Valero, efectivamente, encantado de veros por aquí, como siempre dispuestos a ayudar. No os daremos la comida que hay en Andrómeda porque está muy mala, pero el nivel de dificultad es elevado, puedes elegir dificultad. Nosotros hemos jugado en normal, siempre jugamos las reviews en normal, pero hay una dificultad que se llama narrativa, que es básicamente ultra fácil para que solo te preocupes de contar la historia. Claro. Dificultad narrativa, luego está fácil, normal, difícil, y luego que creo que es muy difícil también. Entonces, bueno, en dificultad normal pues es razonable. He muerto unas cuantas veces, sí, pero no me he frustrado. Eso está bien. Sí. Pero yo soy un poco de un paquete, entonces. Shepard, ¿no? Pues Shepard, ya os digo, ¿mantiene bien el término medio entre rol y acción como el 2? Yo creo que sí, quizá tiene un pelín más de peso la parte de exploración y acción que el rol, pero es que hay bastante. O sea, rol, lo que hay es conversaciones, hay muchas conversaciones. O sea, eso te iba a decir que realmente yo noté como un salto bastante grande del 1, que era como el más rolero de todos, luego al 2. Es más rollo 2 y 3 que el 1. Claro, ¿verdad? Sí, vale, sí. Es así. Un saludo para Paraguay. Muy bien. Y con esto vamos a ir cerrando el chiringuito porque tampoco os quiero contar mucho más. De hecho, tengo que escribir la review para que salga este lunes. Algo te tendrás que reservar para que lean la review. Eso es. Tranquilos, que hay mucho. Además, estamos preparando también gameplays. Las armas cambian, no son las mismas que en Mass Effect. Hay muchas que estaban en la trilogía original y hay muchas nuevas también. Y si hay muchas referencias a Mass Effect y sus protas anteriores, no tantas, aunque hay cosas que hay que descubrir, ¿vale? Uh-huh. O sea, es un universo aparte, tenerlo en cuenta, porque la historia arranca de cero, tiene sus propias historias y tal, pero por supuesto puedes mencionar los protagonistas. Entiendo que lo puedes jugar perfectamente si has jugado la trilogía original, pero que si has jugado la trilogía original vas a ver referencias. Vas a pillar detalles y, que vas claro, a decir, coño, claro, mira eso está. Porque tal, pero no es necesario. Simplemente el que lo haya jugado lo va a disfrutar más. El lunes tendremos la review. ¿Qué nota se llevará? Sé que esto va a ser objeto de polémica y no tengo ni idea de qué van a hacer los otros medios. Mi nota ya está escrita porque lo hemos tenido que hacer para hobby consolas, así que ahora lo que tengo que hacer es dar forma a la review y veremos a ver qué pasa en el juego. Yo por ahora os digo eso, no os quedéis solo con los gifs de internet, esperad, comparad también por vosotros mismos, ved todos los gameplays que podáis, no solo trozos de 3 segundos, sino ved el juego en su contexto porque es enorme. ¿Doblado al español? No viene doblado al español, viene con subtítulos en español, voces en inglés y subtítulos en español. Pues gracias a vosotros por el directo. Ya sabéis que cualquier sugerencia sobre directo de este tipo que queráis mencionarnos, pues adelante, porque sabemos que gusta y a nosotros nos gusta también sentiros cerca, poder responder vuestras dudas. Efectivamente, no tenemos botones para elegir tono, no sale el tono como nos sale, pero bueno. En el espacio nadie puede oír tus gritos, ni tirada ni en el espacio. Yo creo que ya se ha usado bastante, ya se ha usado demasiado. Ya está. Ya he metido la review de Bomberman, bombas que pasa, pues ya no nos podemos meter a decir tantas tonterías. Gracias a vosotros, saludos a México, a Colombia, a Chile, a todos lados, a Ecuador y a Zaragoza también. Y a Zaragoza. Nos vemos en el próximo Hobby Directo. Gracias. Chao.